Se ve ya la carátula, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último día del curso. Ya dijimos desde el principio que los profesores estábamos abiertos a posibles preguntas o lo que fuera. Tenéis los correos. Y si entráis en el grupo de WhatsApp del grupo de astrofotografías si y finalmente os metís en el grupo. Pues cualquier pregunta que podáis tener la podéis lanzar y allí se os contestará. Hola Jaime, Hola Jaime. veo Hola, que buenas tienes voz. tardes. Perdonad que haya entrado tarde. Nada. Bien, pues entonces hoy vamos a bailar con cosas un poquito más activas, un poco más en la. Vamos a intentar hacer alguna práctica. Vamos a hablar ya del procesado astrofotográfico e intentaremos hacer en la distancia algunas prácticas. Abuela Pluma, voy a recordar las condiciones de trabajo, hablaremos qué es e intentaremos ver qué es procesar. Veremos los programas básicos que la gente podemos tener en el ordenador y que nos pueden hacer falta. Y luego ya nos meteremos en tres programas básicos para poder hacer todo lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Entonces, empezamos ya con la primera parte y recordar un poquito que nosotros queremos hacer astrofoto al cielo. Queremos hacer astrofoto del cosmos, del universo, de las galaxias, de un poquito más. Al nivel de este primer grupo, pues hablaremos de constelaciones, de estrellas, de la luna, del sol, pero tenemos todos estos problemas. Tenemos la contaminación, el SIN, ya lo explicamos el primer día. Entonces, estos son nuestros enemigos, por decirlos de alguna manera. Vamos a intentar fotografiar objetos poco luminosos, entonces les va a faltar señal. Vamos a tener que trabajar con la larga exposición. Va a ser difícil enfocar. Entonces, son técnicas que tendremos que aprender. Las perturbaciones atmosféricas, las nubes, el viento, el SIN, nos van a incomodar. El ruido, los sensores se van a calentar. El seguimiento celeste se van a mover. La Tierra gira y lo que queremos fotografiar va a tener un movimiento aparente. En realidad somos nosotros los que nos movemos, pero vamos a tener ahí. Y luego hay defectos de iluminación, hemos hablado del viñeteo, de los gradientes. Bueno, pues de todas estas cosas, algunas de ellas las vamos a poder contrarrestar pues, con las ventajas que podemos tener. Por ejemplo, el seguimiento celeste, pues con monturas automáticas que tengan motores y que tengan la posibilidad de contrarrestar el movimiento celeste. Pero un gran aliado para nosotros es el mundo digital. Desde que aparecieron las cámaras fotográficas digitales, desde que ya no hace falta ir a un laboratorio químico para revelar las fotos, que lo podemos hacer en un ordenador y tenemos nuestras tarjetas de memoria y todos estos temas, esto ha dado un paso enorme. ¿Por qué? Pues porque hablamos de señal digital y la señal digital. Básicamente son números, entonces los números se pueden operar matemáticamente, sumar, restar, etcétera. Y luego otra cosa, como son números, si yo hago varias exposiciones, las voy a poder sumar, las voy a poder promediar, es lo que llamamos apilar, apilar, vamos a poder apilar muchas imágenes y además las podremos procesar. El otro día José Luis hacía un distingo que me gustó y me lo apunté. Que una cosa es revelar y otra cosa es procesar.